Good evening. Good evening, teacher. Algo suave, teacher.
evening, classmates. Good evening. Hi. Hi, teacher. Hi. Good night. Is it raining in your house? Yes or no? No. In Texas, Peque, in Santa Ana. Ah, okay. It's not raining, right? No. Oh. Salvador, in my house, it's raining stronger. Muy fuerte. Okay. Casi, teacher, casi no se le escucha. Como cortado. No sé si es la señal o... Let me see. ¿Ahora cómo me escuchan? Ya, hoy sí. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha más? ¿Sí? Ahora sí lo entendí. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, teacher. Sí, teacher. Yes, teacher. Aquí está cayendo una tormenta bien fuerte y hay bastante interferencia a causa de esto. Entonces voy a hablar fuerte para que me escuchen bien. Si en un dado caso me escuchan suave, díganme para elevar la voz. ¿Right? Right. Chao. How are you? How was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hey, Sandy. Fine. Fine. Okay, Rossi, how was your weekend? Very, very good. Thank you. Very good. Okay, excellent. Clelia, how was your weekend? Very good. Very good. Luciana, are you better now? Yes, teacher. Okay, how was your weekend? Relax. Now, Karen Pascual, how was your weekend? Karen? Excellent, teacher. Excellent. Ismael, how are you, Ismael? Good evening, miss. Good evening. How are you? ¿Cómo está? I'm fine. And you, miss? I'm fine too. How was your weekend? Chill. Okay. Now, Sandra, how was your weekend, Sandra? Excellent. Excellent. Excellent, nice, me encanta. Now, this is an important class. Esta es la última semana que tenemos de clase del principiante 1. Entonces, no sé si vieron toda la información que enviaron, que el miércoles tienen que tener lista su plataforma. ¿Qué? Esta información yes, que enviaron ahora, entonces vamos a hacer algo. Vamos a tratar de avanzar, de cubrir los temas de una forma rápida entre hoy y mañana para que el miércoles puedan realizar todo su examen, que da toda la plataforma, los ejercicios. Y el jueves vamos a terminar con ejercicios y sacando todas las dudas que tengamos, ¿right? Porque ya vieron según la información que el jueves le van a subir ya el diploma a la plataforma. Por eso quieren tener ya sus notas. Entonces, no se les olvide tener ya el miércoles listo eso. Entre todos nos vamos a apoyar, ¿de acuerdo? Do you agree with me? Yes? ¿Están de acuerdo conmigo? Yes, teacher. Okay. Yes. Excellent. Now we start with our first presentation. Let me see. Can you tell me what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? 20:24. Repeat, please.
24. 25. ¿Qué vamos a trabajar ahora? 8:20. Trabajaremos ahora, ok. Now. Hay interferencia, teacher. No se escucha nada. Por favor, baje el volumen a quien está haciendo su interferencia. Ten salud. Hi. We will start with the class. What are you doing? This is the new topic. What are you doing? What are you doing? Mucha interferencia siempre. Ten. What are you doing? Normalmente significa ¿qué estás haciendo, verdad? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Esteban, what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? No me acuerdo cómo se dice descanso. ¿Cómo se dice? ¿Descanso? In class. I in class. And then I in class. Class. Dicha, no se escucha nada. Por favor, los que tengan interferencia, traten de minimizar la bulla para que podamos escuchar bien el tema. Thanks for your contribution. Teacher, es que yo pienso que si no vamos a hablar deberíamos de apagar los micrófonos porque eso afecta. Eso es cierto, eso que dice Luciana. Cuando estén solo escuchando, por favor, inactiven su micrófono para que puedan escuchar bien y no hagan mucha interferencia con los demás, right? Now, what are you doing? I'm listening to your class. Puede ser, estoy escuchando su clase. ¿Recuerdan que vimos en la vez anterior el ING? ¿Cuándo se formaba el ING? El present continuous. Era la acción en el momento, right? Tell me example. Doing. Reading. Haciendo reading, leyendo. What else? Listening, escuchando. Yeah. What else? Studying. Studying, estudiando. Writing. Writing. Escribiendo. Watching. Watching, viendo. What else? What other? Eating. Eating, comiendo. Yes. Is the most important action, right? Yes, sure. Okay. Now, this is a representation about the time zone. Do you know that in different cities or in different countries, we have different times? Different schedules, right? Schedules are mean horarios. En diferentes zonas o diferentes países cambia la hora. Tanto nosotros como diferentes países, por ejemplo. We have this example. Okay. Is the time in the United States the same as in this country? Again. Is the time in the United States the same as in this country? Yes or no? No. No. Why, Rosie? Do you know how many hours we have a difference with United States? It's different. ¿Cuántas horas tenemos de diferencia? La mayoría de Estados Unidos. 2 hours. 2 hours? Yes. En Estados Unidos la mayoría, porque hay unos ciudades que cambian la hora, pero, por ejemplo, con Virginia tenemos 2 horas de diferencia. Entonces, allá son las 10 de la noche, aquí son las 8, right? Ahora, what is the time difference between Europe en El Salvador? What is the time difference between Europe and El Salvador? The difference is 8 hours. 8 hours. Excellent. ¿Se escucha interferencia de nuevo?
okay? What is the difference between Europe and El Salvador? 8 hours. For example, in Europe, 8 hours. In Spain, con España, nosotros tenemos 8 horas de diferencia. ¿Ven cómo cambia? ¿Cómo cambia el tiempo en diferentes lugares? Pau. ¿Saben ustedes de otros países con los que tengamos diferencia? China. Vale, Jessica, ask this question. Is the time in the United States the same as in this country? Hágasela a alguien. Ok. Ok. ¿A quién se la va a hacer? Hágala y que alguien le conteste. Is the time. Ok, do it. Is the time in the United States the same as in the country? In this country? Okay. Pero usted sabe la hora de Thailand, de Tailandia, ¿verdad? Jessica? Jessica? Yeah. Sí. ¿Sabe cuántas horas tenemos de diferencia entre Tailandia y El Salvador? Tell me 12 or 12. And then, Rosie, ask to Jessica this question, please. Is the time, pero aquí cambie y le póngale Thailand. En vez de Estados Unidos, póngale Thailand. Okay. Is the time in the Thailand the same as in this country? Mm-hmm. Jessica. Answer, oh, tenía la UPI. Ajá. No. The time is 12 hours. 12 hours. Okay. Now, ¿alguien más sabe de otro país que tengamos diferencia? Con Pakistán, en Albania. Pakistán o Albania. Okay. Ask the question. ¿Qué me dijo Pakistán? Yo, Luciana. Ask this question to someone. Is the time in the Pakistan the same? Is the time? ¿Sí? Teacher, no sé, porque no sé si puso una diapositiva o algo, pero a mí no me aparece en la pantalla. ¿No está apareciendo? ¿Ustedes están viendo? Yes. ¿Sí está viendo la diapositiva? ¿Rosy la ve? Yes. Luciana, verifique ahí, Luciana. Yes, teacher. ¿Y por qué les aparece? No sé por qué no le está apareciendo. Pero aparece, teacher. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Verifique, le verifiquen ahí, Luciana, please. Porque es importante que la vea. ¿Aún no? ¿Ahora sí? No, teacher, no me parece. ¿Me van a ayudar a arreglarlo? La voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Let me see. Ahí está de nuevo. ¿La ven todos, verdad? Rosy, yes, teacher. Yes. Hoy sí la veo. Hoy sí la veo. Sí. Okay, yes, ahí está. Please ask the question. Is the time in the Pakistan the same? Ahora, Luciana. Is the time in the Pakistan the same as in this country? Uh-huh. ¿Alguien sabe la respuesta? Is 12 11 hours. It's 12, 11 hours. No, 11 hours. Okay, excellent. Now, esto lo vamos a dejar hasta aquí, porque ahí solamente vemos las diferentes horas que tenemos en los países. Now, this is a conversation about what time is it there. What time is it there? What is the meaning of what time is it there? Do you know? ¿Qué hora es ahí? ¿Qué hora es ahí? Excelente, Rosy.
What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Now. Apaguen el micrófono. Vale, les voy a poner el audio y como siempre van a ir escuchando el audio y leyendo, siguiendo con la mirada. ¿Yes? Wow. Let me see. What time is it here? What are you doing? Page 30. Exercise 2. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, what happened there? Can you tell me? ¿Qué pasó ahí? De solo lo último. Diferentes horarios. Horarios y le estoy llamando. La mañana. Okay, listen again. Unit 5, page 30. There. Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now? Can you tell me what happened there? ¿Qué pasó ahí? What happened there? Se confundió de cuatro. Pensó que eran las cuatro de la tarde y eso eran las cuatro de la mañana. Y todo por la diferencia de hora que tenemos, ¿verdad? Exacto. Entonces la despertó a la pobrecita. Miren la carita que tiene. La despertó. ¿Eh? Please repeat after me. Who is Debbie and who is John? Okay. Esteban, you are John, and Jessica is Debbie. Okay. Okay, let's start. Vamos, Debbie. Hello. Esteban, ¿usted está? Hello. Ah, perdón, no tenía activado el micrófono. Ah, okay. 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 ¿Cuál soy yo? You are John. Jessica is Debbie. Jessica. Ah, okay. Hello? Hi, Jessica. Hi, Debbie. Hey, man. Hi, Debbie. Hi, Debbie. No, no, no. Es que... No se escucha ninguna interferencia. Se escucha una interferencia. Ah, pues, esperen. Que le ayude Helio, porque no se le va a escuchar la conversación. Helio, you are young. Ok, Jessica, again. Ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am. My conference is Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It is it's 10 p.m. and it is 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I am really sorry. Thanks, okay.
I'm awake now. Le dice, yo me estoy despertando ahora. I'm awake now. No way. Ay, ya me estoy despertando ahora. Pobrecita. Dice, hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. There is in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning, las 4 de la mañana, le dice. 4 a.m. Oh, I'm sorry, I'm really sorry. That's okay, I'm awake now. Por pena le digo que estaba despertando, no porque la había despertado, ¿verdad que sí? Pobrecita, baby. Okay. Did you like it? ¿Le gustó la conversation? Yes. 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 Now. We have with another part. And what time is it? What time is it? 8:21. Yes. In this class, you will able to give different people about the time. If someone asks you, what time is it? You are able to do the hour, the time. Ustedes van a ser capaces con esta clase de poder dar la hora a cualquier persona que se la pregunte. What time is it? En diferentes métodos que tenemos para dar la hora. Ustedes van a escoger cuál de todos les sale mejor. Ok. Please pay attention. In this is, what time is it? In the first clock, ¿qué hora es? In the third. It's 1 o'clock. 1 o'clock. It's 1 o'clock. Ahí se tienen que aprender qué es y cómo es cada uno. O'clock, what is the meaning of o'clock? Cuando digan o'clock, please take note. Tomen nota. Cuando digan o'clock, eso significa que es en punto. Cuando lleve el 1 y el 00, porque es en punto. O'clock significa en punto. Now. Yes. What time is it there in the second clock? It's 1:05. 1:05. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 5 after 1. Here we have two different ways to tell the time. Hay dos diferentes formas de decir la hora. Puede decir, vaya, miren la primera. It's 1:05. ¿Qué significa el O? El OH, O. ¿Qué creen ustedes que significa? 1:05, quizás. La 1:05, pero el O significa 0. Oh. Así como es las 7:05, okay. Ya vamos a hacer los ejercicios para que lo vean. Pero normalmente cuando son las 7:05 le ponemos 7:05. ¿Verdad que sí? Entonces, como le ponemos 0.5, it's 7, y el O significa el 0, y luego va el 5, que es el 5. It's 1:05, porque es la 1:05. Now, here we have another form, another way. It's 5 after 1, dice, son 5 después de la 1. El after, anótelo también ahí, que significa después. Ok. Ok, after. El el 0 y el o'clock. By it's 5 after 1, porque es la 1:05. ¿Qué significa? Que son 5 minutos pasados de la 1, ¿verdad? Porque es la 1:05. Now, what time is it? In the 3 o'clock. What time is it? It's 1:15. It's 1:15. 15. Did you remember? Yes. 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 It's 1:15. Oh, it's 1:15. After 1. Anoten que el quarter son 15 minutos. Quarter significa 15 minutos. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que es la 1:15. Aquí abajo decimos, it's 1:15, dice es la 1:15.
Y aquí abajo dice, it's a quarter after one. Y dice, 15 minutos después de la una. Excelente, excelente. Son 15 minutos después de la una. Miren, it's a quarter after one. A quarter after significa después. Así completo, a quarter after. If you want, you can say no in your notebook. It's a quarter after one. Now, next one. Is this, what time is it? It's this. Aquí es la una y media en Spanish. And then, it's 1:30. Media hora podemos decirlo. Así, aquí se me está normal. It's 1:30. Es la una en punto. Ya vamos a ver ahí también, porque después de la media hora también cambia. Hay otra forma de decirlo. Ok, and then it's 1:30. Es la una y media. Now, in this case, what time is it? In this watch? It's 1:40. It's 1:40, la 1:40. Ya ven para qué sirven los números que nos aprendimos, ¿verdad? Yes. It's 1:40. Yes. And it's 22:02. Este 2, anoten ahí que significa para. El 2. Teo. It's 1:40. It's 22:02. It's 20. Aquí faltan 20 para las 2. 20 para las 2. Entonces aquí es it's 22:02. Faltan 20 para las 2. Las 2. Excellent. Now, another one. What time is it? It's 1:45. It's 1:45. Porque es la 1 y cuánto? 45. Miren. La 1:45. It's 1:45. And another way to tell that this time is it's a quarter to two. Miren. It's a quarter to two. Aquí está del quarter otra vez. Miren, it's a quarter to two. Okay. Dice que falta un cuarto para las dos. Dos. Yes. Okay. Now, pay attention because you have an exam with this kind of time. En el examen viene esto. Okay, las keywords. Son las keywords, son las que estas que les dije que anotaran. Miren. O'clock significa en punto, o que significa cero, pero acá es de cero, solamente cero, pero es de 1 a 9 minutos, ¿verdad? Porque ya de 10 minutos ya es 1:00, ya no lleva el cero al inicio. Ya vamos a ver unos ejemplos. De 1 a 9 minutos. Y luego el after o past significa después y se usa cuando el minutero está al lado derecho. Tenemos el to, lo utilizamos que el minutero está al lado izquierdo, porque es lo que ya vimos, que faltan 20 para tales horas, ¿verdad? Y esto cuando está el after, cuando está al lado derecho, porque ya pasó de la hora. Por ejemplo, tenemos la 1:15, decimos que es 1 after o quarter after 1, la una pasada la pasados 15 minutos. Ya vamos a ver ejemplos. Now, half es la media hora o 30 minutos. Half. En quarter son 15 minutos, un cuarto. Quarter, 15 minutos. A quarter, 2. ¿Ok? O a quarter to, así que a veces ocupamos este también, a quarter to, 15 minutos para tales horas, ¿ya? ¿Puedo pasar la diapositiva? Yes. Sí, teacher. Yes. No, no, teacher, no. Ok, o tómenle fotito. Quarter to.
Okay. It's important to they know because after we forgot the information. Recuerda que le puede olvidar la información y bueno anotarla. Okay. Now, is it AM or PM? Is AM or PM? Is it AM or PM? Now. In this presentation, it's 7 o'clock. ¿Alcanzan a ver? Yes. 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 Lo quiero mover acá. ¿Así? Yes. ¿Está bien? Yes. Okay. Okay. Now, look at the first picture. It's 7 o'clock in the morning. Miren, en la mañana. Okay, what is the meaning of this? It's 7 o'clock in the morning. Son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana en punto. En punto, excelente. Because o'clock is en punto. It's 7 o'clock in the morning. What is another way to say the time? It's 7 a.m. Son las 7 de la mañana. Yes? It's 7 a.m. Now, it's 12 o'clock. We have in this picture, we have three different ways to tell the time. The first one is, it's 12 o'clock. Son las 12 en punto. Yes? Yes. Now, it's 12 p.m. 12 p.m. Noon. It is noon. Mediodía. How do you say it's noon? Teacher. Noon es mediodía. Noon okay. Es mediodía. Okay. Walter me habló. Excuse me. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Mi teacher Alba. Tell me. Mi teacher Alba. Ah, okay. Tell me, Alba. It's a noon. How do you say no? No, it's mediodía. Noon is mediodía. Okay, but okay. Okay. Yes, es mediodía, noon. Okay. It's noon, es mediodía. Now, the third picture. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 o'clock in the afternoon. What is the meaning of? Son las 4 en punto. Las 4 en punto de la tarde. Miren, de la tarde. De la tarde. Son las 4 de la las 4 de la tarde en punto. Oh, yes. O son las 4 p.m. Miren. It's 4 p.m. It's 4 p.m. Now, we have another. This one. It's 7 o'clock in the evening. What is the meaning of evening? Noche. De la tarde. Noche. Noche. Cuando ya, ya el sol se oculta, ya es good evening. No importa si son las 6:30 o las 6, o cuando es octubre, que se oculta a las 5:30, ya cuando el sol se oculta, ya es good evening, right? Now, it's 7 o'clock in the evening. What is the meaning of this? What is the meaning? Of this time. Son las 7. Las 7 en punto. En punto de la noche. And what is another way to tell the time? It's 7 p.m. 7 p.m. It's now. We have with others. It's 10 o'clock at night. At night. What is the meaning of at night? La noche. De noche. De la noche. At night. De la noche. Now, miren, it's 10 o'clock at night, and it's 10 p.m. 10 p.m. La 10 de la noche. Now, another. It's 12 o'clock at night. ¿Qué pasa con esto? What is the difference? Because we are talking about midnight. What is the medianoche. Medianoche. Very good. Midnight is medianoche. And then in this occasion, we have three different ways to tell this time. The first one is
It's 12 o'clock at night. Son las 12 de la noche en punto. Another way is it's 10, 12 a.m. Son las 12 de la madrugada. Ya, ¿verdad? Porque a partir de las 12 y 1 ya es de madrugada. And it's midnight. Son, es medianoche. Yes? Now. Can I change the information? Yes? Yes. Let's go to the practice. I need your participation. Now, the first one. Okay, the first one. What time is it? The instructions are choose the right answers. Choose the right answers. Escoja la respuesta correcta. Yes? Choose the 11 right o'clock. Okay, the first one. What is the time? It's what 12 time o'clock. Is it? 11 o'clock. 11 o'clock. It's 11 o'clock. Number two. Number two. Yes. Yes. Okay. Let me see. Yes. It's 11 o'clock. Yes. Es la segunda, right? Now. Yes. In the second, in this one. What time is it? What time is it here? It's a quarter past six. It's half past three. Or it's a quarter to six. Recuerden que it's a quarter to six. It's a quarter, it's a quarter to six. It's a quarter. It's quarter past six. Excellent. It's a quarter past six. Porque son 15 minutos pasados de las seis. Miren, son las 6:15. O también podrían decir, it's six. ¿Cómo sería 15? ¿El número 15 cómo era? 15. Sí. También puede decirlo así. 15. Pero aquí iba a escoger choose the right answer. La respuesta correcta es la número 1. The number 1. Yes? Now. Okay. This one. What time is it here? What time is it here? In the third one. In this one. It's 5 to 4. It's 5. It's 5 to 4. It's 5 to 4. Yes. It's 5 to 4 is the correct answer. Now. Next one. What time is it here? It's 4:30. It's 4 o'clock. Or it's 5:30. Teacher, ¿puede subir okay un poquito la pantalla? No, no se ve la tercera opción. Ah, ok. Now, let me see. Ok. Sí. Ahí. Ok. Ok, hoy sí, ¿verdad? Thank yes you. Ok, you're welcome. Now. In this clock, what time is it here? Can you tell me, please? It's 4:30. Number one. Oh. The number one. Are you sure? Yes. 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 Excellent. Yes. Now the next one. What time is it here? Let me see. Oui. Okay, what time is it here? It's 10 past 11, it's 10 to 12. It's 10 to 12. It's 10 to 12. It's 10 to 12, excellent. Now, the last one. It's 20 to 9, it's 9 to 20, or it's 20 past 8? What is the correct answer?
20 to 9. What? 20 to 9. 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 Yes. Number 1. Yes, number 1. Excellent. Now, we have this one. But for this one, I need extra material. Ven esta que dice instructions to identify. Yes, it's. Yes. Quart to. It's quart to five. It's quarter to five. Quart a quarter to five. Five. Are you sure? Yes. Okay. ¿Está bien así como lo escribí, yes or no? No, no lo no veo. No lo veo, no veo la escritura. Ah, ok. Let me see. ¿Ahora? No. No. Vale, let me see. Voy a pasarles otra. Let me see. Ahora sí, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Now, next one, in this one. What time is it there? Is here. Is what? Is 20 to. Is 20 to. To 1. 20 to 2? 20 to 1. Así. Son 20 para la una. It's okay, but what is the another way? 12. Oh, no. Well, 40. It's 40. It's 40. It's a 40 pass to 12. It's what? Can you repeat that? Pass to 12. Pass to 12. Pass to 12. Así. 12. It's 40. Así. 12 fast 2. ¿Cómo sería? Ahí ustedes lo van a tomar como mejor les salga, ¿verdad? Pero aquí is 22-1 es la forma más fácil, pero también hay las otras formas de decir. Por ejemplo, como digo, it's 12. Mm-hmm. Ahí falta, ¿cuánto falta para la 1 ahí, verdad? O para las 12. 20 para la 1. Para la una. Para la una. Ajá, que era lo primero que pusimos. Ahora lo segundo, ¿cómo podemos decir? De acuerdo con... 12 que... con 40 minutos. 12, 40. Ajá, puede ser. Y sería... Y 40. 12, vaya, 12 puede ser así, ¿verdad? Y 12, paz. Paz. Ajá. ¿Tú cuánto? Paz tú... 40. 40. 40. Así. It's 12 past 40. Are you sure? No. Son las 12. No sé, porque dicen que son las 12 minutos pasados de las 4, de la 40 minutos. De las 40 minutos. Uh-huh. It's 20 to 1, teacher. It's 20? It's 20 to 1. Así. Yes. Sí, también. Es la que ya habíamos hecho, ¿verdad? Ya. Dejamos esta forma o ponemos otra. Acuérdense que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir también? Porque after también lo podemos utilizar. Ajá, podemos ocupar after y... Y el antes.
Before. No, pero el before casi no, no va en la fórmula. No, el after sí. Acuérdate que el after, sí. El after lo vamos a usar cuando el minutero está al lado derecho. Pero en este caso no está al lado derecho, sino que está al lado izquierdo el minutero, ¿verdad? Entonces, si el minutero está al lado izquierdo, este, el que van a decir, ¿cuál sería? El que está al lado izquierdo. Sí. El to. After or past. O to. To. Oh. Este que ya utilizamos. Miren, aquí está. ¿Ves? Okay. It's 21. Okay. Son 20 para la una. Utilizamos el to porque el minutero está al lado izquierdo. Ok. Now. Excellent. Now. Another. Number three. This one. What time is it? 5 to 10. Teacher, pero está del lado derecho, entonces no sería tú. Sería after. Sería after. Entonces tendría que ser if ten. If ten. ¿Verdad que sí? Vaya. Así. Yes. Ajá. Son las, sí, son 10 pasados de las 5. Yes. Yes. Estamos yes. bien, ¿verdad? Sí. Now, yes. Hagámoslo de otra forma. It's 5:10, teacher. It's 5. El quarter, aquí pues, ah, no, el quarter no, ¿verdad? Porque son ahí 10. ¿Cómo? ¿Cuál es la otra forma? It's 5:10. It's 5:10. Así. It's 5:10. Can be. Aunque la primera forma está bien, ¿verdad? Pero esta puede ser, porque aquí son las 5 y 10. It's 5:10. Yeah. 5:10. Teacher, también otra forma también podría ser si, o sea, supiéramos si fuera de la mañana o de la tarde. Entonces le podríamos poner I.M. o P.M. Yes. Digamos que es en la tarde. ¿Cómo sería? It's 5:10 A.M. Porque esto como que lo pongamos así, ¿vale? Las 5 y 10, miren. 5 y 10. It's 5:10. 10 a.m. P.M. Si son las 5 y 10 de la tarde. P.M. It's 5:10 p.m. Yes? Yeah. Now, next one. This one. ¿Cuál sería? Is it 35? Derecho.
dice que faltan cuánto. 35 para qué hora? Para las 3, ¿verdad? 2, 3. Ajá. It's 35 to 3. Son, como que diga, faltan 35 minutos para las 3. No, 25 esto. No, pasan 25. Faltan 25. Teacher, pero no le debimos de poner O, porque del 1 al 9 se pone O, si no me equivoco. Ah, sí, también podemos hacerlo así, tiene razón. O five. Pero de las dos formas está correcto, ¿verdad, teacher? Sí, está correcto. Sí, okay. Pero también podemos ponerle con O. Vaya, ¿cómo sería con O? It what? It. ¿Cómo sería con O? Sería it's 12 or 5. Vaya. Son las 12 y 5. Miren cómo es las 12 y 5. ¿Por qué lo voy a parar? Para cuando lleve el 0, ¿verdad? Que significa 0, las 12 y 5. ¿Ok? ¿Ya le tomaron? Ok. Cuenta? Yes. Ok, now. Let's continue with other exercises. Right, this exercise is now. This is another listening. Let me see. Okay, yes, let me see. Pay attention to this conversation. This is another. And the conversation is name. I'm really hungry. I'm really hungry. What is the meaning of I'm really hungry? Estoy bien hambriento. Está hambriento. Mm-hmm. Yeah, está hambriento. Eso sí me la puedo. It's very important. Solo a mí se me quedó la pantalla cargando o está cargando. A mí igual. Ahora solo se va a arreglar. Igual a mí. Ver. Okay. Yo no veo nada tampoco. No. Vale. No. Yo veo algo. Vale. Te la voy a compartir de nuevo. Va, ya, ¿verdad?
¿La ven bien? No, no. No, teacher, no sé. Nada, sabe. Nada, vale, let me see. I try in a... Ok, now. Hoy sí, ¿verdad? No, teacher, al menos yo no veo nada. Teacher. La pantalla negra. Yo, sí, no se ve nada. No, está la nada. De los relojes. Sí. Sí. No. No, teacher. Sí. No, teacher. Los relojes nada. No. No, teacher, no, nada. Es... Vale. Teacher, it's 8:55. No la presione, no la presione. Relax, relax. Time. Time. Bye. Amonestación. Vale, esto vamos a dejarlo como it's practice. Va. Ahí la pueden ver. Ok. ¿La ven ahí? Sí. No, teacher. No, no, teacher, no, no, teacher, no, no, no se ve. Vale, let me see. Está boicoteando, teacher. No, no, ahí tampoco. No. No, no, teacher. Entonces, la vamos a dejar para mañana esta conversación, but we continue with next one. Ahí, luego después sigue la prueba de conocimiento, que es about the time. Recuerden que tienen que avanzar con eso ya. Con eso que las horas y todo para que no les cueste después. Now, we have another important pronunciation. Please repeat after me. Pronunciation. 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 And falling intonation. Rising es cuando la entonación baja. Por eso tiene aquí la flechita. Y falling es cuando sube. Miren. Sube y baja. No se mira, teacher, nada. Falling es, no lo están viendo. No, teacher, nada, no se ve nada. La niña dice la verdad. Ay, no. Ella dijo que repitió. Cabal. Vale, le voy a presentar otra. Let me see. Vamos a ver. ¿Para hoy sí, verdad? No, no, no. No. A Walter estoy bien. Vamos a parar esto y vamos a abrirla de nuevo. Aún no, ¿verdad? No. Vale. No, teacher. Vale, bien. ¿Ahora? Hoy sí. Yes. Yes, teacher. A un minuto antes de las 9. One minute, teacher. One minute. En eso terminamos. La rising and falling intonation. Rising and falling intonation. O cuando baja, ¿qué dijimos? Rising es cuando baja, ¿verdad? Y falling es cuando sube. Sube. Miren. Mm-hmm. Is she getting up? Please repeat after me. Is she getting up? Getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Now, what's she doing? What's she doing?
what are they doing? What are they doing? Vaya, aquí, noten la diferencia. Usually, usualmente, cuando usted sube la entonación es cuando empieza, cuando es una pregunta, pero empieza con verbo to be. Like, ¿cuáles son las formas de verbo to be? Am, is, y are. Cuando empieza la pregunta con esta forma, usualmente sube la entonación. Is she getting up? Porque es una pregunta al final. Are they sleeping? Siempre con la forma de verbo to be. Ahora bien, cuando va con la W question, que son el what, where, who, how, las preguntas que empiezan con W, usualmente baja, rising intonation, right? What she doing? What are they doing? Baja la entonación. What she doing and what are they doing? Es cuando la entonación baja. Entonces es importante que tomen en cuenta esto. Cuando sube, cuando usualmente la forma del verbo to be empieza a preguntar. Y cuando baja, cuando empiezan con W questions. Con what, where, who. ¿Ya? Con la pregunta que empiezan con W, con where. ¿Right? Vale, nos vamos a quedar hasta aquí. Y avancen en lo que puedan en la plataforma. Mañana vamos a ir con otros importantes ejercicios. Después de eso también tienen otro examen. Después, miren, avancen con eso también, con esos exámenes. Al menos que lleguen hasta el examen que tenemos después de la pronunciation. Hasta ahí pueden llegar ahora para que no se vayan a atrasar. Esa es la otra prueba de conocimiento. ¿Yes? Ok, teacher. Don't forget information and see you tomorrow. And thanks for coming and have a nice day. See you tomorrow, teacher. Descanse, buenas noches. Buenas noches. Thank you, teacher. Good night. Happy night. See you tomorrow.